Muy buenas amigos, otra vez en Need for Speed Payback. Esta vez vamos a tunear un coche nuevo y la verdad es que vamos a tunear un Ford Mustang GT. Es uno de los coches con el que empiezas el juego en una misión y demás. Bueno, pues lo haces. No es este Ford. Uy, ¿dónde está? A ver, no es este Ford Mustang. Este que veis en pantalla es el viejo. Y yo lo que voy a hacer va a ser tunear el nuevo que está por aquí. Es este, el Ford Mustang GT, 419 caballos de potencia, de velocidad punta 282 y de 0 a 100 en 4,2 segundos. Lo vamos a comprar. Cuesta 81.000, creo. Y nada, os lo voy a enseñar por fuera. La verdad es que está bastante, bastante guapo. Un 5.0 de motor, la verdad es que es un pedazo de motor que flipas, ¿eh? Y nada, está bastante, bastante chulo, ¿no? Por cierto, este coche también lo hay en el GTA 5. No me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero estaba bastante chulo también. Y lo vamos a escuchar a ver qué tal suena. Buah. Vale, no os voy a enseñar más y nos vamos a ir al garaje a modificarlo por fuera. Por cierto, no sé cuándo subiré otro vídeo de tuneando un coche así por dentro. Me refiero de motor y demás, gastando speed car. Y nada, vamos a entrar al garaje. Por cierto, en este color no me gusta mucho, el rojo no es que me guste. Me gusta más, bueno, os lo voy a decir luego. Y nada, a ver, capó. El del SRT, el del Mustang. Uy, SRT no, RTR. Lo vamos a poner. Voy a poner todo de RTR, todo lo que pueda. Lo ponemos este también. Este no sé cuál. Yo creo que este, que es el que más me gusta. Vale, splitter. El del RTR. Bueno, espérate. No me gusta mucho por las salidas que tiene ahí. Nada, no se lo vamos a poner. Faros. Negro se lo vamos a poner. Guardabarros delantero. RTR. Por cierto, voy a mirar aquí esto. Del splitter, del RTR. Ahora ya queda mejor. O sea que se lo voy a poner. La verdad es que está quedando súper pepino. Le ponemos esto del RTR también. Retrovisores. No tiene de los de la marca pepina, pero bueno. RTR. La verdad es que va a ser todo RTR. Todo lo que pueda va a ser RTR. Puerta del maletero. Se lo ponemos también. Alerón. Está ese y ese. Yo creo que le voy a poner este. Luces traseras. Le voy a dejar las que tiene. Difusor. El RTR. Este coche va a ser todo RTR. Todo lo que pueda. Estos tubos de Happel negro. Yo creo que no me falta más. Ah, bueno, sí, las ruedas. Las llantas. Las RTR están al final. Son esas. Yo creo que le voy a poner estas, que me gustan más. ¿De qué color? Negro estarían bien, pero yo creo que blancas. Bueno, espérate a ver. No sé, es un blanco raro este. Ahora, lo que me falla aquí, bueno, los discos de freno, se los vamos a cambiar este coche también por neumáticos. Nada, no han cambiado los neumáticos, la verdad es que no me gusta nada. Se lo voy a poner azules, de la marca Endless. Vale, son estas, pero primero voy a comprobar otra cosa. Son las penúltimas. Hay un montón de llantas, en este juego.
Tengo estas. Pero estas también tienen que estar chulas. Bueno, no. Le voy a dejar estas. No voy a andar haciendo comprobaciones ni nada. En blanco. ¿Cómo queda mejor así? ¿O así? Yo creo que así, ¿no? Vale, pinzas. Estas. A ver, discos de freno. Vale, estos. ¿Qué más? Pues no sé qué más. La verdad es que es un pepino de coche. El splitter no me gusta mucho, pero bueno. La verdad es que está bastante, bastante chulo. Pero antes de eso, espérate, voy a poner un diseño que espero que esté, que es como cuando empiezas el juego. Por cierto, este morado le queda bien a este coche, ¿eh? A este coche sí que le queda bien al Lotus del vídeo anterior. Vamos, le quedaba súper feo. Tendencia, a ver si me deja, porque no me carga. No sé por qué, pero hoy no me carga nada. Bueno, voy a poner este que tiene 11.000 descargas. Bueno, sí carga también, porque madre mía. Vale, esto es más ancho. Uno del 1 de 1970 a la 1. Y esto todo de 2017. ¿Por qué? Porque, mirad, la fecha está el 1 del 1 de 1970. Y este que es más estrechito, el 8 del 11 de 2017, cuando salió el juego, creo. Nada, le voy a poner este. Error en la descarga, no tienes disponible en ningún espacio de descarga libre. Libera algún espacio y vuelvo a intentarlo. Vale, pues a ver cuál puedo librar. ¿Tantos coches tengo? Vale, voy a eliminar este. Comunidad. Vale, es este. Ahora ya me sale la fecha bien y todo. Pero no me deja descargarlo, no entiendo el porqué, pero bueno. Este sí. Ah, vale, ahora se me deja descargarlo. Vale. Estando así, lo que voy a hacer va a ser bajarlo. Bueno, tampoco lo voy a bajar mucho porque si no, así está normal. Y luego así, bueno, pues estaría súper bajo. Se lo voy a poner súper baja, pero bueno. Le voy a poner la suspensión neumática. El claxon manual 2, por ejemplo. Y neón, se lo puedo poner verde lima. La verdad es que está bastante guapo. Tiene 419 caballos de potencia. Y coge 282 por aquí de velocidad punta. Lo vamos a comprobar ahora. Por cierto, el coche que veis en pantalla, así es como me venía a mí el Nissan 350Z para derrapes. Me venía así, exactamente como está ahí, me venía. Y nada, aquí tenemos al. Buah, cómo acelera. Vale, voy a hacer una cosa. Vale. Os lo voy a enseñar así. La verdad es que está súper pepino. Mirad lo que os decía del splitter. Así que es súper pepino. Se enciende esto de verde. Como podéis ver, esto está encendido de verde. Y esto también. Luego lo voy a enseñar a este lado que se ve mejor. A ver. El capó está bastante guapo. Las llantas están tremendas. Los guardabarros igual. Las luces traseras son las que me gustaban. El escape, el difusor, bueno, está bastante, bastante pepino así. Lo que voy a hacer ahora va a ser enseñaros cómo suena. Y nada, lo vamos a probar a ver si coge 282. Que no sé si los cogerá, pero bueno, por probarlo, que no sea. No, le voy a dar para atrás.
Uf, a lo mejor el próximo vídeo que haga, a lo mejor va a ser tuneando por fuera, o sea, de motor y todo, este coche. 228 en la rada, es uno de los que más ha cogido, ¿eh? Y 260. Buah, tremendo. Este coche, he subido a nivel al 299 o 399, al que sea, tiene que quedar súper pepino, ¿eh? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejen su like y suscribiros. Un saludo.